Hola, ¿cómo estás? Te saluda Valeria Rosas. Te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que seas uno de los primeros en recibir mis nuevos videos. ¡Comenzamos! Hoy traigo para ti consejos para jugar bien al billar. ¿Sabías que al momento de decidirte a jugar billar, este juego le exige a cada persona horas de mucha práctica, constancia y disciplina para obtener los resultados anhelados y volverte un experto en el tema? El primer punto importante a considerar consiste en la elección correcta del mango. Si tú eres una persona de estatura grande, tienes que elegir mangos grandes, y si fuera el caso de que eres de estatura mediana, así mismo debe ser el mango, para que mantengas correcta el equilibrio y no falles a la hora del tiro. Como en todo, hay veces de que las manos nos sudan, y para ello yo te recomiendo elijas el taco con mango, lino irlandés para la absorción. Ahora, si no te sudan las manos, los mejores son los mangos de piel. Nunca olvides el revisar el eje para que tengas presente el peso del taco, el cual es aproximadamente entre 19 y 20 onzas. Otro aspecto a tener presente es el largo del taco. Este debe ser de 57 a 58 pulgadas. Recuerda que al momento de jugar debes mover tu brazo ligeramente hacia atrás, enseguida hacia adelante, realizando un movimiento pendular, procurando estar en total quietud mientras realizas el disparo, y así te mantendrás más tiempo en el juego. Tu mano con la que realizas el disparo debe de sostenerla hasta la base del taco totalmente relajada. Tu pulgar empléalo como soporte, mientras tus dedos índice, medio y anular harán el punto de agarre. Tu muñeca se debe mantener hacia abajo mientras realizas el tiro. Esto es para impedir que se mueva a los lados mientras estás efectuándolo. Pero además, tu mano dominante para tirar debe sostenerla aproximadamente 15 centímetros de la parte trasera antes de tirar para conservar el punto de balance. Tienes que adoptar una posición vertical con el disparo. No olvides que tu barbilla debe descansar ligeramente por encima de la mesa, y así observarás bien la trayectoria del tiro al momento de realizarlo. Y tu brazo con el que vas a disparar debes de mantenerlo en posición paralela a la línea de disparo. Sinceramente deseo haberte ayudado con estos sencillos consejos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi video. Ahora te pido tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribúyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con estos consejos. Tercero, suscríbete a mi canal y así tendrás acceso a cada una de mis siguientes publicaciones. Si tienes algún comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Tu opinión es muy importante para mí. Con afecto, Valeria Rosas.